La campana anuncia el inicio de una gran caminata de 5 días, denominada gira de residencia, en donde todas las autoridades del distrito de Jibia, encabezado por los Campos Barayoj, realizan la visita a todos los caseríos del distrito de Jibia, así como el centro poblado de Huampón. De la misma forma, visitan todos los hitos y fronteras del distrito. El 7 de enero, a tempranas horas, la comitiva encabezada por los Campos Barayoj parten del distrito de Jibia. Mi nombre es Juan David González Ambrosio, soy presidente de la comunidad del distrito de Jibia. Hoy es la partida de los Barayoj 7, la residencia de todos los caseríos. Salimos, señores autoridades, empecemos, señor principal, su vara, campo mayor y segundo campo. Los Barayoj representan un sistema de autoridades tradicionales en los pueblos andinos del Perú y en nuestro distrito, a pesar del tiempo, aún persiste esta práctica cultural y serán ellos los principales protagonistas de este reportaje. Iniciamos nuestra caminata por el caserío de Ripán, llegando al primer y segundo hito, disfrutando a nuestro paso las bondades que la naturaleza nos ofrece. Bueno, queridos barayos, queridas autoridades, acabamos de llegar a este hito de colina entre Ripán y Quillapampa. Bueno, no, para su conocimiento de cada uno de ustedes. El tiempo nos acompaña, pero el camino no es nada fácil. Nos espera un primer desafío, un camino angosto y peligroso. Un mal paso, iremos a caer a este gran abismo. Llegamos al tercer hito denominado Tingo Chico, frontera con el distrito de Huarín y Rondos, en medio de dos caudalosos ríos, la Uricocha y Nupe. Aquí nos espera la autoridad del caserío de Quillapampa. Luego de la chachapada y arreglo de los hitos, nos dirigimos al caserío de Quillapampa, en donde los Barayoj realizan la verificación del buen estado de los sembríos, así como la visita a las viviendas de los comuneros, quienes en agradecimiento nos brindan comida, bebidas y sobre todo motivación para los caminantes. Estoy recepcionando a mis gentes, a mis campos, a principal. Es el costumbre de nuestro pueblo, pues. Ajá. ¿Qué van a hacer? Ese es el costumbre. Todos los años lo realizamos. Todos los años estamos celebrando. Chachapada en el frontis de la iglesia, en donde las autoridades felicitan a la comitiva y nos instan a continuar con esta tradición denominada gira de residencia por parte de las autoridades, encabezado por los Barayoj del distrito de Jibia. Continuamos nuestra ruta rumbo al caserío de la Opampa. Un segundo desafío de nuestra caminata cuesta arriba, pero llegamos. El día de hoy estamos en el caserío de la Upampa, ahí están las autoridades haciendo su ingreso. Estamos caminando desde las 6 de la mañana. La amabilidad de los comuneros de la Upampa no es para menos. En esta caminata podemos sufrir de cansancio, fatiga o frío, pero de hambre jamás. Continúa nuestra caminata rumbo al caserío de San Luis de Gonzaga, pero antes hay que visitar una parte del centro poblado de Huampón, llegando al hito denominado Huampón Cruz, en donde las autoridades realizan otra chachapada. El tiempo avanza y tenemos que llegar al caserío de San Luis de Gonzaga. En su trayecto, igual los Barayoj realizan su visita de rutina. La lluvia amenaza, el frío golpea, se siente la fatiga, pero nuestro estómago siempre está premiado. Gracias infinitas a los comuneros de San Luis de Gonzaga. Con esta atención, el otro año estamos de regreso. Aquí termina nuestro primer día de caminata. La verdad es una experiencia muy maravillosa, de verdad. Son casi las 5:30 de la tarde, hemos llegado ya al caserío de San Luis de Gonzaga, donde vamos a pernoctar todos, ¿no? A través de una costumbre de Chachapacuy, y el día de mañana sigue el recorrido, ¿no? Por otras fronteras de nuestro distrito de Jibia. La verdad, esta es una experiencia bonita para mí como autoridad,
es la primera vez que estoy teniendo esta caminata como la superfecta del distrito de Jibia. Estoy representando y estoy caminando. Hemos empezado, ¿no?, de Jibia, hemos salido por toda la ruina, Gongi, unos pendientes, pero bueno, se ha hecho lo posible. También gracias acá a los conciudadanos, quienes me han apoyado de repente en esas rocas que no se podía bajar, pero gracias también a Innovar, a los jóvenes, ¿no?, quienes nos están viendo de repente en las diferentes redes sociales, ya sea de diferentes ciudades, ¿no?, los residentes. Invitarles que los jóvenes también sean partícipes de este magnífico y bonito, hermoso costumbre de nuestra tierra. Y no perdamos esa costumbre, más bien hay que sumarnos día tras día. Creo que es un bonito grupo porque acá estamos varios, que ya los ciudadanos, con los conciudadanos de cada hogar que estamos llegando, nos están felicitando, ¿no?, por la buena cantidad de los acompañantes quienes estamos recorriendo toda la ruta de nuestros hitos, conociendo los linderos. Es un bonito, hermoso. Y muchas gracias a usted, William, por este bonito gesto de estar con nosotros. Chacchapada y a dormir, porque mañana nos espera otro intenso día. A tempranas horas del día 2 de nuestra caminata, las autoridades de San Luis de Gonzaga nos despiden. 8 de enero de 2024, ya estamos listos para partir, para continuar con la residencia rumbo al caserío de Joven Carán. Ahí están todas las autoridades del distrito de Jibia. El día de hoy se suma ya también un regidor de la municipalidad. Agradecer a todas las autoridades de San Luis de Gonzaga por la recepción y asimismo a su comunidad. Vamos rumbo al caserío de Joven Carán y en nuestro trayecto hay que visitar más familias de San Luis de Gonzaga, llegando a otro hito que nos separa del centro poblado de La Merced, distrito de Jesús, en donde un reconocido ciudadano, Oriol Matos, nos espera para realizar la costumbre de Chacchapacuy. Son los deberes de un conciudadano. El deber de ser comunero activo es de pasar por todas sus costumbres del pueblo. Este es el lindero hasta la punta. De ahí llegas a regalar las 7 pozos y a 7 morteros a la punta, o venerar a la vuelta. Aquí los Barayogs reciben su castigo por sus reiteradas faltas durante el trayecto. Así que a portarse bien, o seremos la próxima víctima. Un buen desayuno en la vivienda de don Oriol Matos y vamos por el primer desafío de este segundo día. Cuesta arriba, rumbo al caserío de Joven Carán. Aquí nos esperan las autoridades del caserío. Asimismo, se suma un barayó. Nos referimos al ciudadano Gilman García. Gracias al regidor distrital Félix Navarro por un gran almuerzo y continuamos con nuestro recorrido por los hitos y fronteras que nos separa con el distrito de Jesús, llegando al cerro más alto denominado Huamanjirca, donde fuimos alcanzados por la lluvia. Luego de una gran subida al cerro más elevado, tenemos que bajar con dirección al centro poblado de Huampón y a nuestro ingreso nos espera un hermoso paisaje. ¿Qué tal, amigos? A las 6 de la mañana partimos del caserío San Luis de Gonzaga. Hemos caminado durante todo el día pasando por el caserío Joven Carán. Exhausto, llegamos a la vivienda de don David González y familia. Y todos sabemos que para el frío y el cansancio, la mejor medicina, la mazamorra de tocos. Delicioso, ¿verdad? Llegamos al centro poblado de Huampón, en donde culmina nuestro día, con una cena por parte de las autoridades de Huampón, chacchapada y a dormir. Mañana nos espera otro gran día de caminata. El día de hoy, martes 9 de enero, continuamos con la gira de residencia acompañando a los Barayogs y campo del distrito de Jibia. Agradecemos al centro poblado de Huampón por la recepción y continuamos pues todos con esta gira de residencia. ¡Nos vamos! Tercer día y continuamos caminando una parte de Huampón y rumbo al caserío de Chogorrabay.
Allí, en el hito denominado Chaguiscruz, nos espera un notable ciudadano, quien nos brinda importante información respecto a la tradición jiviana. Mis conciudadanos por estos tiempos también no olvidan las costumbres que llevaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, y por lo tanto ahora están recorriendo todos los colinas, los linderos, todo arreglando los hitos. Los cargos que llevan cada uno de ellos es de bastante importancia. Primeramente el principal. Él es el hombre principal que hace y deshace dentro del grupo de los barayos. Luego el campo mayor. Él era quien tomaba, veía todos los terrenos que están cultivados o está sin cultivar o estaba dañado por los animales, todo eso entonces era multa. Antiguamente las varas eran blancas. Cuando empezaron la lucha entre los ciudadanos de Huarín y Jivia, pintaron la vara en rojo, en señal de reclamo de sus tierras, entrando como en una guerra civil. La flor representa la paz. La flor no es también cualquier flor, es el clavel blanco, puesta en 5 rayas en la punta de la vara. Mira, esta costumbre ciertamente es como la tierra jiviana es tierra comunal, tenemos todos nosotros la obligación de llevar estos cargos. Es muy bueno. Pero con el transcurrir del tiempo, todas las costumbres se van deteriorando y se van dejando en olvido. Porque los jóvenes muchas veces se van a la ciudad, se preparan, son profesionales y de manera que los cargos ya no quieren recibir. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al caserío de Porvenir de San Cristóbal, en donde sus autoridades y comuneros nos brindan un delicioso almuerzo. Muy agradecido con el caserío de Porvenir de San Cristóbal. Los barayox y autoridades del distrito siempre cumpliendo su rutina durante todo el trayecto. En estos precisos momentos ya los barayox y autoridades acaban de arribar a la capital del distrito de Jivia. Luego de 3 días de intensa caminata por todas las fronteras de nuestro distrito, ¿no? Por la olla de Nupe. Esta noche se pernocta aquí en la capital del distrito y el día de mañana nuevamente se está partiendo por los 2 días restantes por la olla La Uricocha. Obviamente estamos agotados, fatigados, pero con muchas energías todavía de poder continuar el día de mañana. Cena, chachapada, informe de los 3 días de recorrido en la iglesia matriz de Jivia y a dormir. Mañana somos olla La Uricocha. El día de hoy, 10 de enero, partiendo nuestro cuarto día de caminata, gira de residencia por todas las fronteras del distrito de Jivia. El día de hoy ya nos toca por la olla La Uricocha. Vamos a empezar por el caserío de Xuquil y de la misma forma Macas, Yacumali, y estamos retornando el día de mañana al distrito de Jivia. El día de hoy se suman muchos guerreros más de nuestro distrito de Jivia para acompañarnos en esta gran caminata costumbrista en el distrito de Jivia, provincia de La Uricocha. Nuestra primera parada es el hito de Yuncash, en donde las autoridades del caserío de Xuquil nos dan la bienvenida. Aquí los barayox inician la primera chachapada del día 4. Hay que chachar invocando a los jircas y a la mama pacha para tener un año venidero y fructífero.
Continuamos la caminata de rutina, visitando los sembríos y viviendas de algunos comuneros, en donde nunca falta el cariño y el reconocimiento. La caminata continúa llegando al hito denominado Tinquigalán, en donde también se realiza una chachapada para luego dirigirnos al caserío de Macas. Aquí las autoridades nos dan la bienvenida, realizando otra chachapada, seguido de un almuerzo por parte de las autoridades del caserío de Macas. El tiempo avanza y tenemos que continuar con nuestra rutina de caminatas y visitas. Ya en horas de la tarde arribamos al caserío de Yacumali. Aquí pernoctamos para mañana continuar con nuestro viaje. Quinto y último día de recorrido. A tempranas horas partimos del caserío de Yacumali, llegando al hito que nos separa con el distrito de Jesús y Huarín. De aquí se nos presenta un último desafío, pero no hay problema, aún guardamos energías. Bien, mi nombre es Héctor Guerra Ortega, como agente municipal del caserío de Yacumali, acompañando acá a todos los barayos, recorriendo los sitios, ¿no? Saliendo de Yacumali, con la dirección hacia Ciulapampa, que hacemos un hito, la chachapada, de ahí luego retomamos el camino hacia arriba y nos encontramos en este lugar que es Tuzajmuchca. De aquí pasamos también con la dirección a Ancopite, también otra chachapada ahí en Ancopite, en ese hito entre Huarín, Caramarca y Jibia, y luego pasaremos toda Ceja también al hito entre el distrito de Huarín y Jibia. Al fin llegamos al lugar más alto, denominado Minas Punta, otro hito que nos separa con el distrito de Huarín. Llegamos agotados, pero ¡oh sorpresa! Las autoridades de Xuquil nos esperan con un buen almuerzo, papas con queso. Ellos tuvieron que caminar durante 3 horas aproximadamente para llegar hasta aquí. Gracias, amigos de Xuquil. Con el estómago lleno, continuamos con nuestra caminata rumbo al caserío de Xuquil. Aquí las autoridades nos dan la bienvenida, chachapada, y pasamos a Jibia. Culminando nuestros 5 días de intensa caminata por todas las fronteras del distrito de Jibia. Hay muchas formas de demostrar respeto, identidad y cariño por nuestra tierra de Jibia, pero caminando es una de las mejores formas. Caminante no hay camino, camino se hace al andar. Caminando conocemos mejor nuestra tierra y la defenderemos cual valientes espartanos, símbolo de hombres libres e independientes. Nuestro reconocimiento a las autoridades del distrito de Jibia, al cuerpo de Barayox 2024 y los principales, a la superfectura y sus tenientes gobernadores de todos los caseríos, al FES de Paz, al alcalde y regidores, al presidente de la directiva comunal, sus miembros y más acompañantes. Ha sido un enorme placer haber compartido estos 5 días de intensa caminata. Nos vemos el otro año, si nuestro Dios así lo dispone.